Hola amigos, espero que estén muy bien. En este espacio vamos a comentar un poco más sobre el partido entre Sport Boys y Universitario de Deportes. Lamentablemente la Rosada cayó derrotada por 1-0. Justo un gol en los últimos, casi en el último segundo del partido, por el jugador Thiago Cantoro de tiro libre. Todos se quedaron parados mirando la pelota. Dado esto, el partido se tornó un poco friccionado, muy trabado en el medio campo, más en el primero que en el segundo tiempo. Minutos iniciales, un remate de Cachito Ramírez pudo haber hecho la diferencia, pero lamentablemente pasó por el palo derecho de José Carvalho y el partido seguía igualado. Sin embargo, me parece que Sport Boys tuvo más chance de tener el balón por ahí, intentar desbordar y anotar. Pero lamentablemente José Carvalho tuvo una buena tarde y atajó todos los remates de Sport Boys. En el segundo tiempo se tornó un poco más cuajado. Los equipos ya sabían por dónde atacar, por dónde ingresar para poder hacer daño ambas escuadras. Sin embargo, minutos, casi minutos en los descuentos, Lalu Uribe sufrió un golpe en el rostro, quedó sangrado. Los jugadores del Boys se quedaron parados, desconcentrados, porque pensando que iba a haber el fair play. Sin embargo, los jugadores crema siguieron la jugada. Siguieron la jugada y eso es ahí donde se inicia o se crea un tiro libre a favor de Universitario. Y es ahí donde llega lamentablemente el gol. Y fue una derrota dura. Me parece que todos los rosados les dolió, dolió mucho como se perdió. Por lo menos no era para perder. Era muy importante sumar un punto, de acuerdo a cómo estamos en la tabla. Pero así es el fútbol. Nos queda cerrar este capítulo y pensar en el siguiente, que juega este domingo ante Deportivo Cantolao a las 13 horas con 15 minutos. Esperemos también que la hinchada siga. Pensábamos que iba a haber un poco más de público, pero hubo una cantidad de personas importantes, de hinchas. Considero que ambas hinchadas se portaron de la mejor forma, cada uno cantaron alentando a su club, sin agresiones, sin más que todo violencia, ¿no? Porque insultos, palabras soeces siempre va a haber en el partido. Bueno, gente, estamos ahora en el acumulado, en cuarto, en el puesto 14 con 29 puntos, así que así sea un 1 o 3 puntos, va a ser muy importante de cara a la última etapa del torneo clausura. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que tengan un buen día y hasta la próxima.